Bueno, gente, empezamos así de una, ¿eh? Cofrecito. Abrimos cofrecito para todo el mundo. Vamos a la siguiente. Ojo. Bien, bien. Me gusta el comodín. Otro comodín más, pero especial. Perfecto. Este es el cofre que lo tenía preparado hace unos días. Comodín épica y la legendaria, obviamente, comodín legendaria. Y bueno, este lo dejamos para el día nada más y nada menos primero, ¿sí? Esto seguramente lo abrí el día primero. Así que voy a mandar acá saludos a todos. Feliz Navidad, amigos. Vamos a el desafío del Megamazo. Vamos a jugar este desafío. En el cual yo voy a empezar de una forma media rara, ¿sí? Este es mi mazo. Esto. Esto. Baby, ¿dónde estás? Acá. Es un mazo medio costoso, ¿eh? Me parece que esto va a estar difícil. A ver... Baby Dragon, ahí está. ¿Qué me faltan? Ah, me falta una banda de cartas. Una banda de cartas me falta, mirá. Vamos a poner espejo. Vamos a poner tronquito. Vamos a poner... Barril. Maguito. Bola. Bruja. ¿Y me dejará esto? Sí. Todavía sigo todavía poniendo cosas, ¿eh? Increíble. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? En teoría son... O 29.000 cartas. Ah, 29.000 cartas, mira. Espectacular. Esto ponemos así. Complementamos bien con esto. Nos podría dar bien esto, es la clave. Creo que sí, amigos, ¿eh? Super mega desafío de mazo, ¿eh? Mega, mega, mega gigantesco mazo, bro. Y encima por 2, ¿eh? Con un mazo un poco interesante, ¿eh? Ahí está, pegó uno. Perfecto. Tronquito. Bruja atrás. Calma, que todavía hay tiempo de remontar la partida. ¿Me hace el daño? Sí, me hace el daño. ¿Me hace un chingo de daño? Sí, me hace un chingo de daño. No pasa nada, amigos. Todo se puede. Excelente. ¿Me va a ganar? Sí, me va a ganar, pero bueno, lo que hay. Una bolita. Excelente, bien. Una bola de fuego. Me parece bastante difícil esta partida, ¿eh? Esta partida va a estar muy difícil, amigos, remontarla. Pero vamos a intentarlo. Baby por acá. Montacarneros. Lanzafuegos. Excelente. Esqueleto gigante acá, lado izquierdo. Minero. Princesa. Buenísimo, ¿eh? Bastante bien, amigos. Uf. Princesa por acá atrás. Uy, bastante bien, ¿eh? Mira cómo elegí el lado izquierdo. Acá me va a hacer daño, lo sé. Lo sabía. Tronquito. Preparamos murciélagos. Excelente. Mirá cómo está haciendo. Mirá, mirá, es que estamos jugando muy bien, ¿eh? Empezamos fatal, lo sé, empezamos súper mal. Pero sí, todos estamos intentando remontar la partida y nos está haciendo bastante, bastante bien, amigos, ¿eh? Excelente. Lo que sí, el daño que nos está haciendo es exquisito, ¿eh? El daño que nos hizo una torre de rey es exquisito. Baby Dragon de atrás. Tronquito. Bola de nieve. Lanzafuegos. Perfecto. Princesa por atrás para que más o menos haga eso que estoy buscando. Acá seguramente me va a ganar la torre. Me la va a hacer daño. Sí, bueno. Aguantamos bastante bien, amigos, ¿eh? Aguantamos bastante bien. Pero así todo pudimos ganar la partida. Bien, empezamos con 1 a 0, ¿eh? Bien. Si ustedes se pueden pensar,
son difíciles los mazos porque son un chingo de cartas. Un chingo de cartas son un montonazo de cartas. Realmente, ¿viste lo que vi en el mazo mío? Mira el mazo. Es gigante. Bueno, son en total 8 victorias. No creo que las gane. Lo intentaremos. Lo que me olvidé de mostrar es el clan para que se unan. Pero no sea un problema que ahora, después de esta partida, les voy a poner el clan para que se puedan unir, ¿sí, amigos? Brujita por atrás. Excelente. Excelente. No voy a tirar nada más. Voy a prepararme ya para el contraataque que me hace el tipo. Excelente. Haceme 600 daño, ni de drama. Haceme hasta 1600, me aguanto. Bien. Listo. Lo hizo súper mal. Lo hizo súper mal, ¿saben por qué? Porque mira, mira cómo le sigo atacando todo, ¿eh? Todo lo sigo, le sigo haciendo daño. Bolita de fuego. Tronquito. No estuvo tan mal. Pero lo que voy a hacer ahora es esto, miren, ¿eh? Bien. Me hubiera gustado, ¿saben qué, gente? El lado izquierdo hacerle más daño. Es lo que hay. No hay que enojarse. Es parte de la regla de juego. Y lamentablemente nos hizo un bastante... Hicimos poco daño de lo que pensábamos que íbamos a hacer. Pero bueno, es parte de la regla de juego. Voy a cargar 8 elixir ahora. Tiro el mega caballero acá también. Con escudo. O sea, con espejo. Sé que de fondo se está viendo la Fórmula 1. Pero bueno. Gente, tengo que jugar Fórmula 1. Que me gusta el Fórmula 1. Como me llega a ganar la partida haciendo eso por mirar Fórmula 1 un segundo la pantalla, bueno, espectacular sería. Preparamos, princesa. Minero. Baby. Un tronquito acá. Bien. Murciélagos. Excelente. No, ¿cómo está? Estamos jugando muy, muy bien. Me falla alguna que otra jugada. O sea, tengo que más o menos saber cómo puedo remediar su jugada. Cómo puedo, digamos, traspasar la jugada que está haciendo él. Él está haciendo una jugada muy interesante en todas. Y nos está defendiendo bastante bien. Que eso es lo que estaba diciendo, amigos. La defensa que nos está haciendo es formidable, espectacular. De alguna forma tenemos que hacer de contraatacar y al mismo tiempo hacer algo bueno. Acá vamos a elixir, o sea, vamos a juntar mucho elixir, ¿eh? Muchísimo vamos a juntar. Vamos a juntar mucho elixir. Es lo que hay. Gigante contra gigante. Princesa. Esta la pierdo. Vamos a intentarlo. Yo no me voy a dar por vencido. Vamos a intentarlo, amigos. Está muy difícil. Pero el tema es el elixir que tiene él. Que está sobradísimo elixir. Y con el... Con esto no va a hacer daño, ¿eh? Mal. No va a hacer un chingo daño. Pero bueno, lo que hay. Barril. Bola de fuego. Puff. Malísima. Bueno, es lo que hay. ¿Podríamos perder? Sí, podríamos perder. Podíamos ganar, podíamos ganar. No nos queda otra y era 1-1. O sea, era 50-50. Bien, no importa. Vamos a concentrarnos porque estábamos jugando bien. La pechofriamos y perdimos. Empezamos la partida a full. Voy a empezar con un esqueleto gigante desde atrás. Ahora cuando el elixir se junte en 8-9. Ahí, es que dice ya, pimba. No gasto, o sea, no con, o sea... no guardo mucho elixir. Cuando guardas mucho elixir es malísimo. Porque mucho elixir es que estás consumiendo elixir al pedo. Lo tiró mal, ¿eh? Lo tiró súper mal eso. Lo tiró súper mal. A mí me sirvió bastante. Le voy a tirar un mago acá. Esto ahí. Excelente. Solo pega uno, ¿eh? Lo que te pido. Perfecto. Gigante eléctrico acá. Yo creo que también la pierdo. Pero bueno, vamos a intentarlo, amigos. Las cosas hay que intentar, hay que luchar hasta el final. Si luchamos, podemos lograrlo.
Tronco. Bola de nieve. Excelente. Bruja. Montacarneros. Bien, montacarneros. Bien, bien. Mira el montacarnero lo que hizo ahí, ¿eh? Uf, uf, le hicimos daño, ¿eh? Le hicimos daño. Bastante daño le hicimos. Lanzafuegos atrás. Rápido, rápido, rápido. Lanzafuegos, dale que puedes. Sí, excelente lanzafuegos. Excelentísimo. Uf, excelente, amigos. Por acá rápido. Necesitamos ahora mismo seguir avanzando. Necesitamos seguir avanzando como sea, ¿eh? Bien. Ahora voy a preparar, ¿saben qué? Baby Dragon. Baby Dragon, excelente. Bola de fuego. Los contrarresto. Los mato a los dos. Joya. Y ahora estoy solamente a 33 de elixir de ganar la partida. En este caso lo que me conviene es esperarla. Aguantar la partida. Pero el tipo dejó que me... O sea, dejó que yo le hiciera daño. Ya está. No se va a dar por vencido. Eso no quiere decir que el tipo nos... O sea... No se va a rendir. Va a seguir luchando, ¿eh? Es una persona que tiene pinta de seguir luchando. Entonces, no va a necesitar una partida muy difícil de contrarrestar todo este hard counter que está tirando. Todas estas cartas que está tirando de mucho elixir. Dificilísimo de pararlo. Pero bueno. Bien. Perfecto. Bueno, ganamos la partida, gente. 2-1. O sea, una. Bueno, dos victorias y una derrota. Digámoslo al revés, sería una victoria, una derrota y una victoria. Ahí está bien. Yo no me río porque yo soy una persona buena onda, ¿eh? Jugó bastante bien este tipo. El clan, gente, para unirse. Acá lo tienen. Me buscan como la Tinchoneta o LLJPOUYC. Me buscan como en cualquiera de dos maneras. Está abierto el clan para todo el mundo, ¿sí? Está abierto el clan para todo el mundo. Vamos con la segunda recompensa. Nos dan 2000 de monedas, que nos viene bien. Gigante, ¿no? Gigante para empezar atrás. Supongo que sí, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es no gastar elixir en pedo. O sea, el elixir, gastarlo bien. No guardarlo. Si guardamos mucho elixir es malo. Por ende, nos conviene hacer lo que estamos haciendo ahora mismo. Perfecto. Lanzafuegos. Murciélagos. Perfectísimo. Perfectísimo, gente. Y increíble, ¿eh? Una bolita acá. Una bola de nieve. Excelente. Y ya con esto, ya está. Ya el lado derecho, ya lo terminamos. Vamos a hacer una operación acá urgente para más o menos parar este daño que nos va a hacer ahora. Excelente. Bien. Hay que tratar de que no nos haga mucho daño. Daño nos va a hacer. Sí, eso sí. Bola de fuego. Perdón. Baby Dragon. Esto. Ejército. Barril. No importa, nos sigue haciendo daño. Da igual. Murciélago. Murciélago, no, mago eléctrico. Ahí está. Estamos haciendo mucho daño, ¿ven? Muchísimo daño estamos haciendo. Montacarneros. Lanzafuegos. ¿No hace la corona? Sí, pero no importa. El lado izquierdo le dejamos tocado. Mirá, 500. El lado derecho no va a hacer la corona. Sí, no importa, es lo que hay. Creo que la podemos parar. No estoy seguro. Son 60 segundos que nos queda. Es cuestión de que el tipo va a jugar guarro ahora, ¿eh? Se va a comportar como un usuario sucio, tramposo. Ahí está. Lo que estaba esperando. Ahora mismo voy a tirar bruja con bruja. Barril con mago. Bola de nieve contra el ma. La bruja, ahí está.
Preparo el esqueleto gigante ya mismo, right now. Mega acá para matar a esto. Perfecto, Mega. Tírame la clonación, amigo. Sé que me vas a tirar clonación. No sé qué está haciendo, pero bueno. Ya le hicimos mucho daño y ganamos la partida. 3 a 1, gente. Esta partida la pensé mucho. La ideamos, la ideé de una manera media rara, pero así todo salió bastante positivo. Nueva victoria, 3-1. Nos queda en total 5 victorias más seguidas. Es que, gente, no sé si ganaré las 5 más, ¿eh? No sé si ganaré las próximas rondas. No creo, pero intentaremos. No importa, que me haga daño. Murciélagos. Montacarneros. Esto sé que es malo lo que estoy haciendo. Al pedo lo que hice ahí. No importa, amigos. Tranquilidad, que el Tincho Juegos intentará remontar la partida. El Tincho Juegos siempre va a intentar remontar las partidas. Ay, qué pena, ¿eh? Si hubiera tirado al mago eléctrico ahí. Bueno, no importa. No importa, amigos. ¿Le hacemos daño? Le hacemos daño. Mira. Perfecto, ¿eh? ¿Ven? Ay, no me gusta hacer eso. Ojo, ojo, que me salió bastante bien, ¿eh? Y eso que no tiré el otro. No tiré el espejo, ¿eh? Y eso que no tiré el espejo. Mega. Bien, papá, bien, bien. Bien, amigos, bien, ¿eh? A ver, ¿cómo lo hago acá? ¡Ay, qué bueno me salió esa jugada, eh! Suerte, suerte de novato sería. Suerte de novato, pero nos salió bastante bien. Montacarneros, murciélagos, princesa. Otra princesa para parar esto. Bueno, en realidad dice, sí, es una princesa, pero no sé por qué me salió con bola, con barril. Rebugueado, ¿vieron eso? Bien. Paro con esto, ¿no? Sí, paro con esto. Paro con esto. Paro, sí. Esto acá. Lanza fuegos acá. Tronquito ya mismo, right now. Excelente. Excelente el tronquito. Barril. El espíritu murió, perfecto. Gente, estamos jugando bastante bien, pero no sé si podré ganar la partida porque me está tocando unas cartas que tiene mucho elixir. Y el tema es que no podemos pararlo, ¿eh? Estoy intentando pararlo todo momento, pero me quedan 10 segundos. Y este ataque me va a hacer, me da la derrota. Pero bueno, lo que hay. Al menos le tire doble push. Mago. Monta. Princesa. Es que me va a tirar puras bolas de fuego. No puedo hacer nada acá. Es todo puro hechizo que va a tirar. Me va a ganar, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, amigos. ¿Lo intentamos? Sí, lo intentamos. Sí. Ojito de pega, ¿eh? Casi, casi, ojalá. Hubiera gustado, bueno, que hubiera pegado. Pero bueno, no, no podemos. No podemos. No lo podemos, ¿eh? No. Bueno, lo intentamos, amigos. Segunda derrota. Segunda derrota. Si llegamos a la mitad, llegamos a la mitad. O sea, realmente bastante bien. No hicimos un torneo espectacular, pero llegamos así toda
Tercera victoria, ¿eh? Esto es bastante positivo. Me da pena no llegar a todas, pero bueno. Yo en esta partida voy a jugar como todas las anteriores y lo voy a intentar. Hay que intentarla, yo voy a intentar, voy a luchar hasta el final de las consecuencias, amigos. Ah, excelente, le salió mal. Bien, bien, le salió mal. Le salió mal, eh. Vamos, 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 que paras, vamos, que paras, vamos, que paras. Sí, dale, 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 que, dale, que lo paras, dale, que lo paras. Lo paras, dale, dale, que puedes. Bien, excelente, bien. Nos hizo mucho daño, sí, nos hizo mucho daño. Es lo que hay. Perfecto. No me gustó eso, pero no me queda otra. No pegó, no pegó, No pegó, amigos. Saben lo que voy a preparar ahora, ¿no? Saben lo que voy a preparar. Exactamente, esto mismo, amigos. Excelente, excelentísimo. Excelente, lo para. Dale que lo paras. Bien, bien, gente. Muy bien, Princesa atrás. No importa, no importa, me da daño. No importa, perfecto, bien. Bruja. Paramos ahora el... perfecto, lo paramos. ¿Qué tiro? Nada. Ya sé lo que... Ya sé cómo prepararme, amigos, El tema es mucho elixir lo que voy a... necesitar, pero bueno. Ya sé cómo pararlo, Perfecto. No sé si podré, Bien. 1100. Pegó. Listo, ya pegó, En teoría ahora es ciclar, ciclar, ciclar. La bola de fuego da 207. Ahora el tema es que tenemos que... No sé si me da, amigos, No sé si me da, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Tengo que ciclar algo, Cuatro dos elixir, dos elixir. Ganamos la partida. Chichi, bien, gente. Había que intentarlo, había que jugar calmado. Estaba jugando desesperado porque sabía que iba a perder la partida. Por el simple hecho de que me pareció una partida demasiado difícil. Pero la pudimos ganar. Cuatro victorias. Cuatro victorias, Contra un Chinese me tocó. No, yo no te deseo buena suerte, chino, porque soy una persona que no deseo buena suerte. A ninguno de estos que gané o que perdí, les gocé, Vamos a tirar bruja. Vamos a tirar bruja acá atrás. No importa, asumamos el daño. Tampoco es tanto. Morciélagos. Lanzafuegos. Barril. Bola. Otra bola. Montacarneros. Perfecto. Bien. No importa. Me hace un chingo de daño, sí, me hace una barbaridad de daño. Tiene muchas cartas defensivas el tipo. Es lo que hay.
De alguna forma voy a tener que atacarlo. De alguna forma voy a tener que atacarlo. El tema es cómo pararlo. Que eso es un problema grosso que tengo. Pero grosísimo, ¿eh? Es que no lo puedo parar. Bueno, no importa, amigos. Es que no lo puedo parar, ¿eh? Brujita. Lo único que puedo ganar. Con lo único que puedo ganar tirando cosas. Lo único que puedo ganar es tirándole cosas en el otro lado. Nada, lo único, ¿eh? Lo único que puedo ganar tirándole cosas. No puedo hacer otra cosa, la verdad, así que lo que es. Montacarneros. Y el tema es, no se cicla rápido esto. No se cicla para nada rápido, amigos, ¿eh? Murciélagos. Y el tipo cicla una barbaridad espectacular, ¿eh? Qué pena. Qué pena, lo intentamos. Lo intentamos, amigos. Llegamos hasta la cuarta victoria, eso me pone demasiado feliz. No pudimos ganar la... las cuestiones, pero bueno, bien igual. Eso me alegra mucho haberlo intentado y llegar hasta la cuarta, ¿eh? Hasta la cuarta lo intentamos y llegamos bastante bien y eso me pone feliz. No pudimos ganarla, tuvimos mala suerte, mala fortuna. No ciclamos rápido, teníamos cartas que eran demasiado costosas y eso es lo que nos dio la derrota, la verdad. Igual el tipo está troleando, si te das cuenta. Estaba troleando, obvio. Y bueno, gente, hasta aquí el video por hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado. En unos días se viene otro video más de Clash Royale, seguramente el día 31. El día 31 se viene el video de Clash Royale, abriendo el cofre legendario. Ya lo tengo ahí con juntado directamente, para que en los próximos días lo abramos con todos ustedes, ¿sí? Porque me parecería lo más correcto para finalizar el año. Así que bueno, Mills. Opa, una legendaria. ¿Qué me toca? Montacarneros. Bien, vamos a hacer lo siguiente, mira. 100.000, 75.000. Vamos a mejorarla. Vamos a mejorar el barril. Así pega más de daño. Así que bueno, vamos a abrir a ver qué tenemos acá. Gratis. Comodín, perfecto. Y bueno, gente, muchas gracias a todos de corazón. Espero que realmente los hayan disfrutado. Los próximos días nos vemos. El día 31 estaremos en video para hacer el balance general de Clash Royale. Mañana, bueno, se viene todo, amigos, ¿eh? Prepárense. Gracias a todos y nos vemos. Chau, chau. No pudimos, pero lo intentamos.